Así, de esos tres grandes temas, ¿ah? Nos llevaría el día de hoy. Voy a comenzar con el tema número uno, como les comenté, ¿ah? El tema número uno está asociado entonces a las fechas y a los contenidos del certamen, ¿ya? Como todos deben saber, a partir de mañana miércoles a las 5 de la tarde se suspenden las actividades académicas, ¿ya? Y se retoman el lunes 4 de diciembre, ¿ya? Entonces, el jueves ustedes ya no tendrían clase y después toda esa semana libre, ¿ya? Para que descansen, disfruten con su familia, ¿ya? Disfruten las fiestas navideñas, el año nuevo y todo lo que conlleva el término de este año 2020, ¿ya? Por lo mismo, nosotros tendríamos la clase del día de hoy, que solamente va a estar enfocado en dar término a tratamientos térmicos, ¿ya? Y por lo mismo, el certamen, lo decidí, llegaría solamente hasta tratamientos térmicos, no más, ¿ya? Entonces, en el certamen estaríamos viendo los constituyentes del acero, ¿no? Estaríamos viendo tratamientos térmicos, ¿no? Estaríamos más que eso, ¿no? Fundiciones, ¿no? Los aceros, los diferentes porcentajes, nada de cálculo asociado, ¿ya? El tercer certamen no va a tener cálculos asociados, ¿ya? El tercer certamen va a ser más de contenido, ¿ya? De preguntas, ¿ya? Asociado a un verdadero, no al, de alternativa, ¿ya? De arrastrar la figura, eso precisamente, pero sin cálculo, ¿ok? Posteriormente, ¿ya? Como les comenté, voy a estar viendo mi calendario mejor acá porque el computador no me dejaba ver muy bien, ¿ya? El día 5 de enero, el día 5 de enero, ¿ya? Para que lo tengan ahí clarito, ¿no? Entonces vamos a poner acá. El 5 de enero, ¿ya? Ahí nosotros vamos a hacer una pequeña clase, ¿ya? De introducción a el análisis de falla. Es una pequeña PPT, debe tener unas 12 diapositivas, más que eso no, ¿ya? Y 8 de estas diapositivas son fotografías, ¿ya? Que esto nos va a llevar a reemplazar uno de las tres opciones que tiene para reemplazo. Mire, usted tiene una nota de control. Usted tiene una nota de control. Una nota. Hicimos un control. Hay una nota de una tarea que sale como el nombre que le pusimos tarea número 3, pero es una tarea. Tarea. Y hay informe. Informes. Ajá. En control hay un control. En tarea hay una tarea y en informe hay tres informes. Como declaramos al principio del año, el porcentaje de controles era un 10%. Como tenemos un control, va a ser 10% de la nota final. ¿Ah? Tenemos una tarea que también equivalía al 10%. Tenemos una tarea, por ende, 10%. Tenemos tres informes. Disculpe, tenemos tres informes y el porcentaje del informe eran 30%. ¿Ah? Si usted suma esto, en este instante aquí le da el 50%, que justamente es el 50% de la nota final, ¿ya? De la asignatura, que sería correspondiente al laboratorio, ¿ya? Entonces, como el 5 de enero vamos a pasar esa materia, yo les voy a entregar un informe para que usted lo desarrolle. ¿Ya? Le voy a entregar la pauta de desarrollo y este va a ser opcional.
Si usted dice, no, profe, yo ya estoy listo, me voy a enfocar en otra asignatura, fue un gusto haber estado en sus clases, no lo dé, no lo dé. Igual lo invito a que venga ese día a la clase, porque es un tema no menor que le puede servir en su futuro profesional, pero el informe en sí es opcional. Entonces, el que opte por hacer este informe tiene la posibilidad de cambiar una de estas 5 notas. Una nota que está asociada al control, la puede cambiar si le fue mal en ese control, o una nota de la tarea, o puede cambiar una de las 3 notas de los informes. O sea, bueno, un informe le fue muy mal, o no lo hizo, por ende va a desarrollar este informe y va a poder cambiar una de las 3 notas del informe. Si usted desarrolla el informe y se saca un 30, porque al final lo subió nomás y había muchas cosas, había muchas falencias, ya no, obviamente le voy a dejar ahí la nota más alta, no le voy a poner ese 30 y reemplazárselo por una nota, ¿ya? A excepción de que me dé cuenta que subió algo, ya profe, tome, no deje de molestar, ahí voy a tomar alguna condición especial, ¿ya? Para que aprenda a no abusar del tiempo de los demás tampoco, ¿ya? Si usted quiere subir algo para, ah, ya profe, tome, no me moleste más, eso no es la idea, mejor no suba nada, ¿sí? No hay ni ningún cambio si lo entrega o no lo entrega. Eso sería entonces el 5 de enero. El 5 de enero me gustaría ya que usted supiera la nota con que estaría presentándose en el 50% de la nota final de la asignatura. Recuerde que el otro 50% está asociado a la cátedra, a los certámenes. Y para eso, vamos a estar, entonces, el 12 de enero, vamos a hacer entonces el tercer certamen. El tercer certamen. Y como le indiqué, constituyentes del acero, los aceros, fundiciones y tratamientos térmicos. Y recuerden, en el primer certamen correspondía a un 20%, el segundo certamen correspondía a un 15% de la nota final, y el tercer certamen corresponde a un 15% de la nota final, ¿ya? En eso, usted, ojo, que al inicio del semestre le indicamos también que tiene que tener aprobado todo, ¿no? Tanto el laboratorio como la cátedra, por reglamento de la asignatura. O sea que en la cátedra usted tiene que tener un 55. Y alguien me podría decir, profe, ¿cómo puedo sacar eso? ¿Cómo puedo sacar ese 55 para que me dé? Que era una de las dudas que habían en algunos alumnos, yo le voy a decir, mire, imagínense que usted en su primer certamen sacó un 43, ¿no? Y en su segundo certamen, ¿no?, subió su desempeño y se sacó un 72, ¿no? Un 72. Sobre todo que le di esos puntos extra, ¿no? Entonces usted me dice, profe, ¿qué nota necesito? ¿No? Usted tiene que llegar a un 55 como mínimo para aprobar, ¿no? Recuérdelo. Entonces, para llegar a eso, usted va a decir lo siguiente, ¿no? Va a decir la siguiente ecuación. Quiero llegar a mi 55, pero ese 55 corresponde, a ver si sumo estos porcentajes, ¿cuánto me da? Profe, ese porcentaje que le da acá es de 50%. Bueno, 0,5, que es lo mismo que decir 50%, ¿no? Va a ser igual, ¿no?, a la nota 43 multiplicado por el 20%, o sea 0,20 o 0,2, da lo mismo, más ese 72 multiplicado por 0,15, ¿no?,
más x por 0,15. ¿Ah? Entonces, voy a usar mi calculadora ahora. Calculadora. Tengo 55 por 0,5. Aquí me da 27,5. Ese 43 por 0,2, 43 por 0,2, me da, lo voy a dejar acá en amarillito, o sea, en verde. Esto me da 8,6. Pero ese 8,6 de inmediato lo voy a pasar al otro lado del igual, por ende pasaría como negativo. 8,6. 8,6. Ahora voy a sacar este, que sería 72 por 0,15. Me da 10,8. Entonces, nuevamente, ese 10,8 pasa al otro lado del igual, negativo 10,8. Igual x por 0,15. Ahora tengo 27,5 menos 8,6 menos 10,8. Aquí me da un 8,1. Igual a x por 0,15. Ese 0,15, como está multiplicando a la x, pasaría dividiendo por acá. Me hicieron una pregunta. El profe ya revisó toda la tarea acumulativa. ¿Cuál es la tarea acumulativa del certamen 2? No, la tarea acumulativa. ¿O los puntos extra del certamen 2? Sí, ya los revisé, creo que los revisé todo. Revise bien ahí si está su nota, porque yo lo revisé todo. A lo mejor puedo tener ahí algún detalle. Ya, no debía haberle respondido a su alumno todavía porque me perdí. Ya, entonces, habíamos sacado 27,5 menos 8,6 menos 10,8, nos dio 8,1. Por el otro lado del igual estaba x por 0,15. Entonces, ahora ese 0,15 está multiplicando a su incógnita x. Va a pasar dividiendo, entonces 8,1 dividido 0,15. Y la nota es un 54. Usted necesita un 55, por decirlo de alguna manera. Con un 54, ya el promedio que le va a dar en cátedra va a ser un 55. Entonces ahora si usted haga este desarrollo con las notas que tiene. Profe, yo no tengo un 43 y tengo un 63 y acá tengo un 30. Hace lo mismo, cambia ahí ese 43, cambia ese 72. Los porcentajes no van a cambiar. Así que ahí, con respecto a la pregunta de su compañero, después de terminado este tema de tratamientos térmicos, ¿no? Pasamos a ver situaciones específicas de algún estudiante, ¿no? Si es que le falta alguna nota, etc. Si recuerda bien, la clase anterior nosotros estuvimos viendo el tratamiento térmico, uno de los tratamientos térmicos más importantes, ¿no? Que es el temple, ¿no? El temple, recuerde bien, hasta los hierros fundidos usábamos temple, ¿no? Como por ejemplo para hacerle un tratamiento a la fundición blanca, si le generaba un tratamiento térmico de temple, lo dejamos maleable, ¿no? También podemos ver temples, ¿no? A la llama, por inducción, que en definitiva muchos de estos tratamientos térmicos de temple, ¿no? Eran tratamientos térmicos que
no generan un cambio en toda la estructura, sino que se preocupaban de la superficie de la pieza. Nosotros tenemos estos procesos térmicos, por ejemplo, aquí al rojo vivo. Este va a ser un cambio en toda la estructura, no solamente en la superficie. Aquí, por ejemplo, está solamente la superficie. Por lo mismo lo enfriamos rápidamente, generamos el temple, pero generamos el temple solamente en la superficie. Porque la pieza en sí no está toda expuesta a la llama, sino que la llama se focaliza en algunos puntos específicos. Por ejemplo, en los dientes de un engranaje, en estos rodillos de laminación, ¿no? En estos cilindros hidráulicos. Yo no quiero cambiar la estructura interna del núcleo, quiero cambiar solamente, endurecer solamente la superficie, ¿no? Como este cilindro hidráulico, ¿no? Va a estar de forma como un vástago dentro de un pistón, ¿no? Que va a estar que sale, que entra, que sale, que entra todo el día y con unas cargas excesivas, ¿no? de un proceso minero, por ejemplo, ¿eh? Es que necesitamos entonces que estos elementos sean muy resistentes en su capa superficial, ¿eh? Porque de esa manera no van a sufrir tanto desgaste. Pero ojo, también existen otros procesos que son procesos térmico-químicos, que los vamos a ver el día de hoy, como la cianurización, la nitruración, la cementación, que le agregamos contenidos extras a la superficie. Aquí, si se da cuenta, es solamente un cambio de la estructura mediante la temperatura. No inyectamos nada más, no inyectamos ningún elemento extra. Pero hoy día vamos a ver que hay otros tratamientos termoquímicos que le inyectamos elementos químicos a nuestra superficie. Antes de eso, nos vamos a acordar, ¿eh? De aquella actividad que hizo el profesor en el laboratorio en el tratamiento térmico, que tomaba una varilla de acero plata, la calentó mediante un soplete a alta temperatura, calentándolo por mucho tiempo, no solamente afectando su capa superficial, sino que calentó toda la pieza, específicamente ese sector de la pieza, ¿eh? Luego la enfrió rápidamente, tomó un alicate y lo cortó. Y se cortó fácilmente ese acero, como que fuese, ¿ya?, prácticamente un crayón, un lápiz de madera que lo cortó fácilmente, siendo que era un acero, ¿ya? Y luego él desarrolla un trabajo de revenido en donde le genera una nueva alza de temperatura, ¿ya? No a ese rojo intenso que comentó en algún momento, dijo, aquí lo vamos a dejar con un color rojizo, ¿ya? Y luego con el alicate lo trata de doblar, ¿ya? Y se dobla y no se quiebra, ¿ya? Y ese proceso, ¿ya?, le llamamos entonces nuestro revenido. Entonces, solo se aplica a aceros previamente templados. Ojo, ¿ya? Tengo que tener un acero templado para poder hacer un revenido. Preguntas como esa, muchachos, van a ser las preguntas de certamen, ¿no? Por ejemplo, estimado, ¿usted generaría un revenido a una pieza que no es templada anteriormente? Ahí, no. Sí. Si pone sí, obviamente va a estar malo, ¿no? Otra respuesta en la alternativa, depende del material, ¿no? Y la pregunta claramente es no. Usted no puede generar un revenido si el acero no se le ha aplicado un temple anteriormente, ¿no? Para disminuir ligeramente los efectos del temple, recuerde que el temple le generaba a usted una pieza más dura, ¿no? Se recuerda el ensayo de Jomini, que nosotros medíamos la dureza de este pernito, acá, nosotros enfriamos aquí rápidamente, este pasaba por un proceso de temple, ¿ah?, muy agresivo, en donde medíamos aquí la dureza en este punto era muy alta, aquí, muy alta, y a medida que nos alejábamos de donde estaba el agua,
este chorro de agua que iba enfriando la pieza, nos dábamos cuenta que se hacía más, menos duro. Aquí mucho más duro y acá menos duro. Tampoco es blando, sí. Igual tuvo una dureza. Entonces, el temple generaba esta dureza, pero también generaba una fragilidad. Lograba que su pieza, logra que su pieza, ¿ya? Se fracture con facilidad. Entonces nosotros no tenemos que permitir eso. Por lo mismo, cuando generamos un revenido, vamos a mejorar las características mecánicas. ¿Por qué? Porque vamos a reducir la fragilidad, ya no va a ser tan frágil su pieza. Pero tengo que, por un lado voy a ganar, pero por otro lado puedo perder. ¿Y dónde voy a perder? Es que voy a disminuir ligeramente la dureza. Ya no va a ser superficie tan dura, ni el metal en sí va a ser tan duro, como cuando lo saqué recién del temple. Pero sí voy a tener un material que va a ser mucho más dúctil que cuando lo saqué del proceso de templado. Esto será tanto más acusado cuanto más elevada sea la temperatura del revenido. Además, aumenta la tenacidad. Aquí nosotros tenemos un gráfico del proceso de revenido. Entonces, como indica acá, vamos a disminuir la fragilidad. Entonces tenemos nuestra pieza. La primera etapa la calentamos. Llegamos hasta los 970 grados Celsius. Mantenemos esa temperatura de nuestra pieza, ¿ya? Por más de una hora y media a 970 grados Celsius. Y posteriormente le bajamos la temperatura de forma abrupta, rápida, en un breve tiempo, y eso genera un temple. Recuerde que el hierro internamente se iba estructurando de forma diferente a medida que iba cambiando de las temperaturas. Entonces, si yo lo bajo rápidamente, este tipo de hierro que pasaba por diferentes fases, se recuerda la fase austenita, la martensita, o delta, alfa, se recuerda en ese gráfico que estuvimos viendo en algún momento, cuando empezamos a ver los constituyentes del acero, ahí hablamos del hierro propiamente tal, y el hierro, como a diferentes temperaturas, cambia su estructura interna. Es más, recuerde que el hierro en algunas partes se generaba magnético, otras veces no magnético. Si nosotros bajamos abruptamente la temperatura, el hierro no alcanza a poder organizar su estructura interna de buena manera, entonces va a quedar un hierro, y de acero propiamente tal, va a quedar un material mucho más duro, pero más frágil. Posteriormente a ese enfriamiento abrupto, hicimos que algunos enlaces internos de la microestructura del hierro no se hayan estabilizado. Nosotros vamos a tratar de generar un proceso en donde vamos a volver a aumentar la temperatura, pero ya no a temperaturas de 900 sobre el 900 grados, sino que va a estar variando entre 100 y 200 grados por unas 2 horas en un horno, que se llama un horno de revenido, y posteriormente vamos a bajar la temperatura, pero no mediante un aire forzado, sino que lo vamos a dejar al aire libre, que se enfríe a temperatura ambiente. En cambio acá lo bajamos con una inyección de aire para enfriarlo rápidamente. Aquí vamos a poner ventiladores para enfriarlo rápidamente. En cambio acá, no, al aire libre se va a ir enfriando y por lo mismo va a ir cambiando su estructura y ahora va a tener un metal, un acero, mucho, mucho más dúctil.
¿Por qué? Porque ahora ya no es tan frágil debido a este cambio interno que usted desarrolló. Por otro lado, tenemos el recocido. El recocido no es lo mismo que el revenido. Y ojo, cuando usted vea un catálogo de aceros, le van a ofrecer muchos tipos de aceros con tratamientos térmicos, ¿ya? Tratamientos térmicos como el recocido, revenido, normalizado, cementado, nitrurado, trabajado al frío, al caliente, ¿ya? Y uno tiene que reconocer eso, ¿ya? Para saber seleccionar un material. Por lo mismo, el recocido, ¿ya?, consiste en un calentamiento hasta la temperatura de austenización, ahí, para generar la austenita, que está entre los 800 y los 925 grados Celsius, ¿ya? Pero a diferencia del temple, este enfriamiento es muy lento, ¿ya? Tiene como finalidad una temperatura que permita obtener plenamente la fase estable a falta de un enfriamiento lo suficientemente lento como para que se desarrollen todas las reacciones internas, ¿no? Normalmente, este proceso de recocido, ¿ya?, tal como se indica acá, el enfriamiento que dice que tiene que ser un enfriamiento lento, se va desarrollando en el mismo horno, ¿ya? En el mismo horno, ¿ya?, donde lo calentamos, lo enfriamos. No lo sacamos del horno, solamente es como voy a apagar el horno. Entonces, no vamos a tener una disminución de temperatura tan abrupta como que si yo lo tomase y lo dejara en una salmuera, o en aceite, o le pusiera ventiladores con aire forzado, ¿eh? Ni tampoco es tan agresivo como dejarlo al aire libre, ¿eh? Sino que se va disminuyendo la temperatura paulatinamente, ¿no? Y este recocido, ¿eh?, este recocido se emplea para ablandar metales y por lo mismo vamos a ganar tenacidad, ¿no? Dejamos de que el acero sea tan duro y por lo mismo, ¿eh?, nos permite una facilidad para mecanizarlo, ¿eh? O sea, mecanizarlo, profesor, ¿qué significa eso? Que nosotros lo podamos llevar a esa pieza, a un torno, a una fresa, ¿ya? Entonces, con eso, ¿ya?, con ese trabajo de recocido, yo ahora puedo tomar esta pieza y puedo hacerle un trabajo de arranque de viruta, ¿ya? Y me va a salir, obviamente, mucho mejor, más barato, porque voy a tener que gastar menos energía en mecanizarlo. Imagínense que mecanizar una pieza, ¿ya?, vamos a tener nuestra pieza que está girando, va a venir una herramienta de corte y le va a hacer una forma que usted quiere, un eje, ¿ya?, con alguna ranura para poner los sellos, pero todo eso es un trabajo extra que debe hacer, ¿ya? Y si el material es muy duro, ¿ya?, por ejemplo, usted lo saca de un proceso de templado, inmediatamente lo pone a mecanizar, la herramienta de corte se va a desgastar rápidamente. Por lo mismo, si usted quiere desarrollar de esta pieza, ¿ya?, pasarlo a un proceso de arranque de viruta, no puede pedir a su proveedor un acero templado, ¿ya? Para nada. Estaría, ¿ya?, gastando mucho dinero y obviamente su jefatura le dice, oye, ¿qué estás haciendo acá? Todo mal. ¿Ya? Evita la acritud del material, o sea, no se van a generar, ¿ya?, grietas, ¿no? La temperatura de calentamiento, como lo indicamos, ¿ya?, anteriormente, está entre los 800 y 900 grados Celsius, ¿ya? Cuando hablamos de la acritud, también significa que el material, ¿ya?, va a tener un buen acabado, ¿ya?, un buen acabado superficial. No va a ser tan áspero, ¿ya?, no va a tener tantas rugosidades.
Y ojo que, tal como le comentábamos anteriormente, el enfriamiento es lento, ¿eh? Debe generarse un enfriamiento lento, paulatino. Y ahí está, por ejemplo, el proceso de recocido, en donde nosotros lo que vamos a hacer en el proceso de recocido es volver, a darle las mismas propiedades que tenía el acero originalmente, ¿no? Entonces ahí está el recocido, aumentamos la temperatura, mantenemos la temperatura de 800 grados por una hora y lo enfriamos en un horno, ¿ya? Nuevamente en un horno, pero en un horno de recocido, ¿ya? Que es diferente porque estos hornos, no alcanzan tantas temperaturas como los hornos de temple. Tenemos otro tratamiento térmico, ya muy usado en los aceros que son usados para la construcción. Por ejemplo, cuando usted ya necesite, si a usted le toca trabajar en una empresa, ¿ya? De acero, se va a dar cuenta de que la construcción pide mucho acero normalizado, ¿ya? Este tratamiento térmico tiene por objeto dejar un material en estado normal, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que va a estar libre de tensiones internas, ¿ya? ¿Y por qué no queremos tener tensiones internas? Porque como a este acero que es de construcción va a estar solicitado a muchos esfuerzos, ¿ya? Propiamente tal los esfuerzos de tensión, de compresión, de flexión. Entonces, por lo mismo nosotros queremos que nuestro acero tenga la menor cantidad, y si es nula, mucho mejor, de tensiones internas. Recuerde, muchacho, que cuando usted hace un tratamiento térmico, hay partes que se van calentando primero que otras, y esa diferencia de temperatura interna hace que se vayan generando tensiones al interior, ¿ya? De su misma pieza. Es como que si usted dijera, profe, voy a hacer un temple superficial, usted está calentando la superficie, pero igual va a haber un efecto dañino entre la superficie y el núcleo, ¿ya? Porque uno alcanzó altas temperaturas, se enfrió y el otro nunca llegó en nada, entonces van a haber tensiones internas, ¿ya? Pero con un proceso normalizado dejamos todo ya anulado, ¿ya? ¿Qué más hace este normalizado? Distribuye de forma uniforme el carbono, porque cuando calentamos una pieza de manera superficial, el carbono tiende a irse a un lado y organizarse de cierta manera. En cambio, aquí con el normalizado, dejamos el carbono de la misma manera para todo su pieza, ¿no? Los aceros que han sufrido una deformación en frío, ¿no? Por ejemplo, este elemento que tienen esos nervios, ¿ya? Este acero que se utiliza mucho en la construcción, un acero con nervio, ¿ya? Se utiliza para la enfierradura, ¿ya? Por ejemplo, van a hacer un muro de contención, se levantan esta enfierradura, van a hacer un pilar, se pone al interior esta enfierradura y posteriormente se deja el concreto, ¿ya? Pero en el concreto, si usted deja el puro concreto para un pilar, ¿ya? Al primer sismo, ¿ya? Este se le caería. Entonces se deja esta enfierradura con esos nervios para que el concreto se pueda sujetar de mejor manera, ¿ya? Adherir, ¿ya? Adherir de mejor manera al acero, ¿no? Entonces así el cemento con el acero se pueden unir de mejor manera. Pero este trabajo que veo usted, esas cositas que ve ahí, ¿ya? Se hizo mediante una forja, por ejemplo, ¿ya? Mediante presión le dimos ese formato, porque en la viga va a salir, ¿ya? Prácticamente sin ningún detalle, ¿ya? De todo el proceso de colada, ¿ya? Va a salir su acero, ¿ya? Sin ninguna de estas cositas. Mediante rodillos, ¿ya? Vamos a aplicar esto. Y esa aplicación, ¿eh? Como le comenté, va a ir generando tensiones. Entonces, una vez que salga este hierro, este acero, disculpe, este acero, ¿eh?
Con esa forma, tenemos que generar un proceso normalizado para poder aliviar todas las tensiones. Al final de la presentación vamos a hablar de lo que es la forja, por ejemplo, ¿ya? O la laminación. Entonces, mediante el proceso de laminación, nosotros ¿ya? podemos generarle esta forma que usted ve de este acero. Entonces, por ejemplo, si tiene acceso a internet, ponga enfierradura. Y se va a dar cuenta que es muy utilizado en la construcción este tipo de acero. Entonces, los aceros que han sufrido una deformación en frío presentan una microestructura perlítica, con tamaños de granos relativamente y de forma irregular. O sea, no son los granos de la misma manera debido a esta tensión que se fueron generando. Mediante el tratamiento de normalizado, se afina el grano, ¿ya? Disminuyendo su tamaño medio y consiguiendo al mismo tiempo uniformidad de este tamaño de grano. Entonces ahora voy a tener un grano casi todo iguales y van a tener un mejor comportamiento a la tensión, a la compresión. El efecto neto de la normalización es que se produce a una estructura perlítica más fina y más abundante que la obtenida por el recocido, resultando un acero mucho más duro y más fuerte. Y ojo, también dúctil. Este acero es bastante dúctil. Este acero lo doblan, tiene una buena performance para aquello. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el temple, la normalización y el recocido? Que ambos, los tres, aumentar su temperatura sobre los 850, los 900 grados Celsius, lo vamos a mantener por una hora y media, dos horas, posteriormente lo vamos a enfriar. Si lo enfriamos de forma abrupta, ¿ya? mediante la inmersión en una piscina de salmuera, de aceite, ¿ya? O propiamente tal, mediante ventiladores para enfriarlo con aire forzado, vamos a tener un temple. Si nosotros lo enfriamos dentro del horno, ¿ya? y el enfriamiento es muy largo, se demora 6 horas en enfriar, ¿ya? voy a tener un recocido. Este acero no lo voy a sacar del horno, se va a enfriar en el mismo horno. ¿Ya? Y la normalización que acabamos de ver, lo vamos a sacar del horno, pero lo vamos a dejar en un galpón, ¿ya? en un galpón que esté cerrado, ¿ya? Pueden estar ahí colgando estas planchas que acaban de ser normalizadas y se van a enfriar a temperatura ambiente, sin el ingreso de aire forzado, ¿ya? solamente con la temperatura ¿ya? ambiente. Mire, el normalizado no puede ser revenido, el recocido no puede ser revenido, el revenido solamente se puede hacer después de un proceso de temple, recuérdenlo bien. Como le comenté, aparte de los tratamientos térmicos, tenemos tratamientos termoquímicos. Y esto aplica la inyección de elementos químicos ¿ya? en las capas superficiales del acero. ¿Ya? Este tratamiento térmico se le llama con el aumento de la composición química superficial del acero. ¿Ya? Como en algunos elementos, como carbono, nitrógeno, aluminio, cromo. Este trabajo de tratamiento termoquímico se desarrolla también a una alta temperatura. Las velocidades con que nosotros vamos a inyectar este carbono, estos elementos químicos, nos van a dar cierta característica propia de nuestro acero y de nuestra superficie del acero. La concentración final en la superficie depende de la actividad química del medio, de manera de asegurar la afluencia de átomos del elemento hacia ella. Y de la velocidad de difusión que los conduce al interior del metal. La profundidad de la capa obtenida depende de la temperatura y del tiempo de difusión que va a tener ¿ya? este elemento con nuestra pieza. Este elemento químico con nuestra pieza. Así como la concentración del elemento en la superficie. El primero que vamos a ver
va a ser la cementación. La cementación se desarrolla para acero que tengan a lo más un 0,35% de carbono, o sea, para acero dulce. Entonces, la cementación aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, ahí está, aumentando la concentración de carbono solo en la superficie. Este proceso se hace en estanques herméticos, en donde se aumenta la cantidad, se aumenta la energía y por lo mismo aumenta la temperatura, y además se incorpora un ambiente rico en carbono. Es el proceso por el cual se incorpora carbono en la capa superficial del acero, con ello se logra una superficie de alta dureza que le proporciona resistencia al desgaste después de un tiempo, y aumenta el límite de fatiga. Como se realiza en aceros de no más de 0,35% de carbono, el núcleo conserva su capacidad de absorber energía. O sea, nosotros no dañamos el núcleo, solamente nos preocupamos de la superficie. Otro tema importante, la profundidad de la capa que nosotros vamos a endurecer. La profundidad de capa debe ser tal que no se vayan a producir deformaciones, porque yo no quiero llegar al núcleo. Esta cementación son tratamientos termoquímicos que están enfocados solamente en la superficie. Por lo tanto, será mayor de entre 0,8 a 1,4 milímetros. Cuanto más grande sea el esfuerzo a que será sometido esta pieza. En cambio, si nosotros queremos solamente darle una mejor resistencia al desgaste, podemos generar capas de 0,1 a 0,5 milímetros, muy pequeñitas, pero tan pequeñas que uno no puede pensar, pero va a hacer que su pieza resista mucho mejor un ataque de elementos abrasivos, por ejemplo. Entonces usted va a hacer un tratamiento superficial mediante la cementación. Entonces, esa pieza que llegaba siempre viruta, le llegaba siempre por velocidad una partícula abrasiva, ahora va a tener una buena resistencia a ese desgaste. La cementación comprende tres etapas. La primera de ellas es exponer a la pieza en una atmósfera rica en carbono, y a una temperatura entre 850 y 1050 grados Celsius. La segunda etapa se puede producir inmediatamente, inmediatamente después del temple, a partir de esa temperatura, o bien después del enfriamiento. Ahí vamos a ver dónde se puede desarrollar, y así vamos a tener una mayor profundidad de capa o una menor profundidad de capa. Y la tercera es el revenido. Como necesito dejar mi pieza con condiciones, con características mecánicas de buena manera, y recuerde, después de un temple, yo puedo hacer un revenido. O sea, la tercera etapa consta de un revenido. Sirve principalmente para aliviar las tensiones internas y reducir la sensibilidad del agrietamiento durante el subsiguiente rectificado. Entonces, muchachos, la cementación tiene que pasar por un proceso de temple. Y en ese horno, nosotros vamos a generar un ambiente rico en carbono para que el carbono se vaya hacia la superficie de la pieza. En el temple, por sí solo, solamente el horno. En calentar la pieza. Aquí no. Aquí estamos agregando carbono. Y quedan piezas, tal como indicamos acá, con una muy buena aplicación, porque van a ser más resistentes en su capa superficial, más duro. Aquí nosotros tenemos una pieza antes de la cementación, en donde yo puedo ver que en cualquier punto de esta pieza, tanto superficie como en el núcleo, el porcentaje de carbono va a ser menor al 0,25%. Este es fácil de trabajar,
fácil de soldar, tenacidad excelente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un 1020, un SAE 1020, tiene estas cualidades, ¿no? Por eso el 1020, ¿qué porcentaje de carbono tiene? 0,2% de carbono, ¿no? Pero el problema que tiene este es que no tiene una muy buena resistencia al desgaste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generarle un proceso de cementación. Lo vamos a llevar a una alta temperatura en un ambiente rico en carbono, ¿ah? Le vamos a bajar la temperatura de forma abrupta, ¿ah? Posteriormente, ¿ah? Lo vamos a volver a calentar para generar el revenido, para aliviar las tensiones, ¿ah? Y ahí voy a tener una pieza, ¿ah? Cementada, ¿ah? En donde el núcleo de esa pieza va a ser igual, 0,25%. No hubo cambio en el núcleo, ¿ah? Y eso le otorga cualidades propias de esta pieza, de este acero. Tenacidad, es maleable, ¿ah? Pero la capa exterior, o sea, la superficie, esa va a ser rica en carbono. Va a estar entre los 0,7 a los 0,9% de carbono, que va a generar una pieza que va a ser su capa exterior, su superficie, dura y muy resistente al desgaste, ¿eh? Resistencia a la fatiga va a ser mejorada, ¿eh? Entonces, usted ya sabe que si su aplicación de este acero lo requiere para endurecer la capa externa, ¿eh? Puede hacer una cementación. Algunos contra de esto, que no podemos estar trabajando a altas temperaturas, ¿ya? Porque sobre los 200, 250 grados Celsius, se pierde la cementación. Entonces, si usted me dice, profe, es que lo voy a utilizar para unos rodillos, que van a ser los rodillos de laminación, que van a estar tomando los aceros que vienen a 900 grados Celsius, y le van a aplicar un apriete ahí, yo le diría, no, entonces no le sirve la cementación, para nada, ¿no? Porque, tal como le indiqué, la cementación le va a servir para que su pieza trabaje a lo más a 200 grados, 250 grados Celsius, ¿no? Si quisiera hacer un trabajo como eso, tendría que pensar en una nitrulación, ¿no? Que es lo que viene a continuación, ¿no? Se llama nitruración al proceso de saturación de la superficie del acero con nitrógeno, ¿eh? Entonces, dentro del horno va a haber nitrógeno, ¿eh? Por medio del calentamiento de este en amoníaco o en sales fundidas de cianuro de potasio y sodio, ¿eh? La nitruración aumenta la dureza de la capa superficial, su resistencia al desgaste y algo más muy importante, le aumenta la resistencia a la corrosión, ¿no? Entonces, vas a tener un acero, no un acero inoxidable, ojo, no va a ser un acero inoxidable, pero sí va a tener un buen comportamiento si lo comparo con un acero normalizado, ¿ya? Este acero nitrurado va a tener un muy buen comportamiento a la corrosión. La dureza de la capa nitrurada se conserva durante el calentamiento hasta a las temperaturas de 600-650 grados Celsius. Entonces, puedo trabajar a mayor temperatura, ¿ya? Esta pieza que la nitruré, ¿no? Porque me dice, a diferencia de la capa cementada, que por su estructura martensítica, conserva su dureza solo hasta los 200-250 grados Celsius, ¿no? La nitruración se utiliza ampliamente en piezas tales como engranajes, cilindros, de motores de alta potencia, cigüeñales, en elementos que vamos a saber que van a estar sometidos a altas temperaturas. Entonces, acá nosotros tenemos un proceso de nitrulación. Esta es una fotografía de la capa superficial, cómo, ¿ah?, se genera esta dureza, ¿ah?, porque se inyectó nitrógeno en
este proceso. Y además sale, sale fundida de cianuro de potasio y sodio. Entonces, aumentamos la temperatura hasta los 560 grados Celsius por 6 horas y al interior de este horno van a haber gases como el nitrógeno, el amoníaco, y posteriormente, una vez que están esas 6 horas, lo sacamos al aire libre y se enfría. ¿Ya? Casi como un enfriamiento como el normalizado. Recuerda que el normalizado no era ni un temple ni un recocido. Estaba en la mitad. Recuerda, el recocido se enfriaba en el horno. El temple lo enfriamos con alguna salmuera, algún aceite, con aire forzado. Y entonces tenemos un elemento, que normalmente estos elementos vamos a fabricar la pieza y una vez que tenga la pieza lo voy a llevar al horno. ¿Ya? No es como, por ejemplo, el mismo temple o el revenido, que son piezas que están en bruto, ¿ya? Le hago ese tratamiento y luego transformo mediante proceso de arranque viruta la pieza. Aquí normalmente llevo la pieza ya lista, ya trabajada, a un proceso de trituración o cementación, dependiendo de lo que fuera. También tengo otros procesos, como la cianurización, que la cianurización va a estar casi en la mitad entre la cementación y trituración. Entonces, para la cementación, aceros con bajo contenido en carbono, para obtener piezas resistentes al desgaste, los golpes, si se da cuenta ahí, nunca me habla de la corrosión. En cambio, la trituración empieza sometida al gran desgaste, a la resistencia y la fatiga y a la corrosión. Tenemos también la cianurización, también para acero con medio y alto contenido de carbono, para mejorar su resistencia y dureza superficial. Como les comenté, esto puede trabajar fácilmente a los 400 grados Celsius. Sulfinización, para mejorar la resistencia al desgaste, favoreciendo la lubricación, reduciendo el rozamiento. Ojo que, por ejemplo, la sulfanización se utiliza mucho para piezas que van a ser mecanizadas. Este proceso de sulfanización permite un trabajo que va a lograr después de esta incorporación, de este azufre, porque aquí inyectamos azufre, te permite un mejor performance para un proceso de mecanizado, de arranque por viruta. No sé si usted quiere, usted tiene una pieza que se ha dado cuenta que esa pieza que le están llegando es muy difícil mecanizarla, puede pasar a un proceso de sulfenización, que económicamente le pasaría hasta más rentable, porque esa pieza que era más dura, que le costaba, que muchas herramientas tenían daño, que eléctricamente le salía mucho más caro porque tiene que mover un motor para este torno, esa fresa, porque necesita mayor potencia para poder generar el proceso de mecanizado. Aquí, mediante este proceso, se le van a aliviar todas esas tensiones superficiales. Y por lo mismo, mejora la resistencia al desgaste y favorece hasta la lubricación. Además de entonces los tratamientos térmicos, los tratamientos termoquímicos, tenemos tratamientos mecánicos. Y los tratamientos mecánicos, podemos hablar de los que están conformados en caliente y los que están conformados en frío. Entonces aquí tratamos de modificar las piezas por deformación plástica, aplicando al material fuerzas externas. Y ahí estas fuerzas externas pueden ser mediante una forja, perfilación,
laminación, ¿no? Extrusión, ¿no? Son diferentes mecanismos, ¿no? y métodos para hacer conformado, ¿no? Por ejemplo, el conformado en caliente se generan grandes deformaciones con menor aporte energético, lo que sí quedan con un mal acabado superficial, ¿no? y suelen sufrir de oxidación. Un conformado en frío mejora las propiedades mecánicas. Es más, a dar cuenta cuando vean los catálogos, el próximo semestre tienen una asignatura asociada a mecánica técnica, mecánica como de materiales, ¿no? Y ahí en la parte de resistencia le van a decir, mire, estos son los aceros y aquí este acero tiene tanta resistencia a la tracción, y este mismo acero, pero tratado de forma fría, ¿no? con un conformado frío, tiene mejor resistencia, ¿no? y solamente dado por un trabajo de un tratamiento mecánico, ¿no? Económicamente, obviamente, hay una diferencia, ¿no? porque a ese acero se le hizo un trabajo, ¿no? y ese trabajo mecánico, ¿no? alguien lo tiene que hacer. Antiguamente poníamos a un herrero con un martillo a pegarle, ¿no? a la pieza. Hoy en día son máquinas, esas máquinas las tenemos que mover mediante energía eléctrica, mediante combustión, pero alguien se requiere esa energía y nos van a cobrar por esa energía, obviamente. Y el que va a comprar ese acero, ¿no? va a tener que desembolsar un poco más, pero va a tener un acero con mejores características, ¿no? Las técnicas de conformado más comunes, ¿no? está la forja, ¿no? conformado de una pieza, golpeándola fuertemente, ¿no? tal como las películas donde sale este herrero pegándole ahí a una espada, esa espada primero la calienta, ¿no? ahí con un fogón a alta temperatura, 800 grados Celsius, ¿no? posteriormente a punta de golpe, con un mazo, con un martillo, ¿no? va eliminando, ¿no? Algunas irregularidades y va afinando el grano, solamente mediante golpe, ¿no? pero no puede ser un golpe en frío, tiene que ser un golpe en caliente, ¿no? Laminación consiste en pasar una preforma metálica entre dos rodillos, ¿no? reduciendo el espesor, ¿no? Se utiliza mucho, ¿ya? cuando en un proceso siderúrgico, ¿ya? sale el hierro, ¿no? sale de forma circular, por ejemplo, entonces lo hacemos pasar primero por dos rodillos, ¿ya? de forma vertical, después dos rodillos de forma horizontal, ¿ya? y ese le va dando la forma acá, como esto, ¿ya? entonces viene recién saliendo este acero a alta temperatura, ¿ya? y se encuentra con estos rodillos, y ahí vamos afinando, ¿ya? vamos dejando más pequeño, pero también estos rodillos les pueden dar forma, ¿ya? a lo mejor usted quiere tener una forma de su viga, quieren vender vigas de esa forma, ¿ya? o a lo mejor quiere vender vigas de esta otra forma, de forma C, ¿ah? o una forma de T, ¿ah? todo ese trabajo lo van haciendo estos rodillos cuando recién están saliendo, ¿ah? estos elementos, este acero. Yo creo que tengo un video, hace un tiempo, como hace 7 años, fui a Gerdau Asa, entonces presencié todo ese proceso en donde salía el acero de la siderúrgica, ¿ah? y mediante rodillos lo hacían pasar para allá, luego lo devolvían y pasaba por otra serie de rodillos, luego lo devolvían. Estos rodillos eran rodillos inmensos. Estos rodillos normalmente tienen que tener tratamientos termoquímicos, están nitrurados, por ejemplo, ¿no? porque necesitan trabajar con elementos que vienen a una alta temperatura para conformarlos de diferente forma, ¿no? Ahí está la forja. Mediante una matriz lo vamos comprimiendo, ¿no? y esa compresión se genera por una fuerza externa, ¿no? Esa era la laminación. La extrusión, empleado para fabricar elementos tubulares que deben pasar por un orificio más estrecho aplicando una fuerza de compresión mediante un embo. Aquí está, muchachos. Aquí está, ¿no?
el lingote ya casi recién de su fundición, ¿no? Está a altas temperaturas, está muy blando todavía, y por lo mismo, mediante una fuerza, ¿no?, que vamos a generar acá, ¿no?, puedo generar aquí un elemento tubular, ¿no? Un elemento tubular. Este pistón va a empujar todo eso que está aquí, ¿no? Y ahí voy a poder obtener una barra, ¿ah?, un lingote, mediante esto que es la extrusión, ¿no? El trefilado, empleado para fabricar alambres, ¿ah?, o piezas de pequeño diámetro, aplicando una fuerza de tracción. Aquí, muchachos, en la extrusión, nosotros empujábamos el material. Aquí nosotros vamos a jalar el elemento. Nosotros vamos a poner unas mordazas en esta punta, ¿ya? Vamos a hacer pasar este alambre por acá y vamos a disminuir mediante unas matrices, ¿ya?, el diámetro de este alambre, ¿ya? Por ejemplo, la industria del cobre, de los alambres de cobre o de cable eléctrico, trabaja con el trefilado, ¿ya? Posteriormente, una vez que voy reduciendo y reduciendo este alambre, ¿ya?, le hacemos un baño con este polímero para tener diferentes colores los cables, pero al interior el alambre de cobre, ¿ya?, viene por procesos de trefilado, ¿ya?, que lo hacemos pasar por esas matrices, por esas boquillas. Entonces, muchachos, ese sería todo lo que veríamos entonces en el certamen, hasta lo que vimos el día de hoy, ¿ya? Entonces, para algunas consultas que hicieron sus compañeros, ¿ya? Mire, si usted tiene más dudas, ponga cualquier en Google, ¿ya? O sea, por ejemplo, cómo se hace la forja, y ahí tiene video de la empresa, de la fábrica china, ¿eh? Y ahí observa cómo se va desarrollando, ahí por lo menos, cuando forja, ahí está al rojo vivo, este elemento casi recién salido del proceso siderúrgico, pues le siguen haciendo tratamiento, lo vuelven a calentar, ¿eh? Aquí, por ejemplo, están generando mediante una prensa, ¿eh?, le están dando ese formato. Como le había comentado, yo en su aula, aquí tengo la resistencia a materiales, voy a detener ya esto porque no es parte de la clase propiamente tal.